Néstor, en los últimos días se conoció que Nación firmó el aval de no objeción para tomar el crédito Kuwaití por parte de la provincia de Santa Fe, que está destinado a lo que es el acueducto Reconquista para la segunda y tercera etapa. Sí, es requete importante, hoy me estuve interiorizando más en detalles, es importante que se haya avanzado en ese sentido y que los argentinos empecemos a entender que no es en base a la confrontación, sino al acuerdo que podemos salir adelante. Este acuerdo que arribaron provincia y nación a toda nuestra región del norte le viene muy bien, porque está el acueducto, pero el acueducto Reconquista, pero seguramente también va a permitir agilizar otras obras, ya en forma directa, ya en forma porque que libera recursos que hoy eran propios de la provincia y que se estaban aplicando a esta obra y que obviamente la retardaban en el tiempo. Hay una dinámica distinta, si no nos junta el amor, nos junta el espanto. Creo que la situación por la que atraviesa el país hizo que podamos conversar y decir, bueno, un poco de acá y un poco de allá y entre todos vamos juntos para adelante. Así nos va a ir bien, los argentinos de otra manera no. Nosotros le hemos planteado previas entrevistas al señor gobernador estas cuestiones que son compartidas, e inclusive lo de Promeva, la cortada en Busay, que es un proyecto que está listo, que está aprobado y que está a disposición de estos acuerdos, de que se firmen los acuerdos de financiación. De manera que es muy alentador esta aproximación que no tiene nada que ver con la cuestión específicamente ideológico-política, sino con el manejo de los recursos de toda la comunidad argentina, la comunidad provincial, y nos toca en el último eslabón a los municipios. Cuando esto sucede, a nosotros nos es de una enorme ayuda. La segunda etapa, Néstor, incluye inclusive la construcción de una planta potabilizadora para Reconquista y Avellaneda. Es el proyecto, claro está, y bueno, el acueducto por sí solo no resolvía todos los problemas. Con la planta potabilizadora vamos a ampliar el caudal. Yo he estado en contacto estos días con el gerente de ASA, de acá, de la localidad, el señor Tascón, y obviamente hay un problema muy serio, y por allí la inconducta de algunos de nosotros que seguimos con la inercia de cuando Reconquista tenía 25 o 30 mil habitantes, que baldear la vereda, regar las plantas, en una época así, no nos permite todavía reflexionar que esa agua potable la está necesitando otro. Así que si todos ponemos un poquito de esfuerzo y hasta que lleguen las obras de infraestructuras que nos permitan mayor holgura, aunque el agua potable nunca debe desperdiciarse, hay otros mecanismos para hacer estas cosas y no siempre el más cómodo es el más redituable, por allí no nos damos cuenta. ¿Hasta qué nos quedamos sin agua? ¿Hasta qué nos quedamos sin luz? No valorizamos y nos quejamos de las tarifas, pero no ponemos nuestro granito de arena y de esas tarifas salen las obras de infraestructura que hay que hacer. Entonces, por allí, yo suelo comparar muy a menudo, ¿no? Es mucho más caro sostener un celular en una familia que sostener el agua y la luz. Entonces, no me explico el por qué no hacemos este esfuerzo de lo que son servicios esenciales y básicos. Y es un esfuerzo que redunda sobre la mejor calidad de vida de nosotros mismos. Queremos tener luz segura, queremos tener agua segura, hay que invertir. Este crédito va a favorecer muchísimo eso. Y lo otro que va a favorecer mucho es que aprendamos a cuidar lo que tenemos y a usarlo racionalmente.